Muy bien amigos, pues ya les enseñé en un video cómo probar los capacitores de aires acondicionados con capacímetro y también hice un video de cómo probarlos con una pila de 9 voltios y un multímetro. Ahora, para las personas que no tienen multímetro y que tienen solamente un probador de aguja, les voy a enseñar una forma que pudieran identificar un capacitor malo. Lo seleccionan en la escala de continuidad y vamos a tocar las puntas, las terminales del capacitor que está bueno. Este es un capacitor que está bueno y este es un capacitor que está malo. Permítanme, se me anda acá saliendo aquí el cable. Ok, aquí no nos da nada. Probamos este. Este nos genera un pequeño sonido. Quiero acercarlo aquí muy cortito al micrófono. Bueno, más bien lo que voy a voltear es la bocina. Es el capacitor que está malo. Genera un pequeño sonido como queriendo casi dar continuidad, pero no da continuidad en su totalidad, simplemente hace un pequeño cascabeleo. Ahora, otra prueba más que le pueden hacer es seleccionando en la escala de RX10K. Aquí arriba era continuidad. Ahora vamos a aquí. Lo que vamos a hacer es ahora ajustar la aguja que esté en el cero. Ahí está. La aguja ahí está ajustadita. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? No sé si se logre mirar. Ok, creo que ahí se mira, ¿eh? Vamos a probar aquí primero el que está bueno. A ver hasta dónde llega la aguja. Hasta el 5 y del 5 ya tiene que regresar. Eso es porque está bueno. Probándolo en la escala de 10K. De ahí cae para abajo. Ok. Ahora vamos a ajustar aquí la aguja. Tocando las puntas. Ahora probamos el que está malo. Vamos a probar aquí el que está malo. Para ver si la aguja llega al 5 y se regresa o qué hace. Como pueden ver, este se pasa, casi llega, está entre el 1 y el 0. Se va casi hasta arriba. Se va casi hasta arriba. Porque está malo, está en corto este capacitor. Por eso les decía que está malo el capacitor. So, de esta forma pueden ustedes tener una idea con un probador de aguja. Nuevamente, el modelo de este probador es 22-214 de la marca Micronta. Y bueno amigos, pues espero que este video de alguna forma pues les sea de bastante utilidad. Y los cables pues deben de estar aquí en ohms aquí, y el botón aquí en este lado donde está el signo de ohms para esta prueba. Bueno amigos, hasta el próximo video. No dejen de suscribirse y darle like. Muchas gracias.